República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos
y todas esas islas del Caribe que nos siguen día tras día. Hoy miércoles, ombligo de semana, y por supuesto nosotros aquí firme para llevarle el mejor contenido de la televisión dominicana entero. Nosotros somos el número uno y por supuesto, como siempre, yo contenta y feliz de estar aquí al frente de esas pantallas para llevarle toda la información que requiere. Y por supuesto, somos un programa de variedad y completo. Aquí no se escapa nada, aquí hay música, experimento social, noticias, chisme, el circo, aquí hay de todo, bien pero bien completo. Por eso somos el superpoder, poderosos. Y hablando de poderosos, señores, hoy estamos más poderosas que nunca porque hoy reinan las chicas. Claro, Jamie, que sí, como siempre estamos aquí, Mujeres al Poder. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Nosotros, como siempre, tenemos aquí con ustedes una cita de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. El superpoder se compromete con todos ustedes para llevarles entretenimiento de calidad, diversidad, señores, y lo mejor de todo, que es para toda la familia. Desde los más infantes hasta los envejecientes pueden disfrutar de nuestro contenido. Nada, recordarles que tenemos diferentes segmentos como farándula, entrevistas, tenemos el panel político, tenemos actualidades y yo, como siempre, complacida de poder recibirles a ustedes aquí. Recuerden sintonizarnos por varias plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y mi red social personal, Jay Comas. Agradecida de mi compañera bella Andreina, que como siempre estamos aquí haciendo buen labor. Cuéntame, mi amor, ¿cómo te encuentras hoy? Así es, Jay, muy bien. Tú estás hermosísima como siempre. Y ese verde que te hace, mi amor, esperanza, tú das. Verde esperanza. Sí. Hoy estoy de esperanza. Mira, pero ¿sabías que ahora en el circo, ajá, que lo vamos a abordar más adelante, todo lo que está pasando, Santiago Matías, el caso de Chedi, hay mucho que hablar. Ahí, Jamie, pude ver ajá, que nuestra queridísima presentadora Amelia Alcántara ahora es panameña. ¿Ah, sí? Sí, ella dijo la reina de República Dominicana y puso una bandera de Panamá. ¿Tú crees que ella se mudó? Yo creo que se mudó para Panamá. ¿Se mudó para Panamá? Sí, sí, ella se mudó para Panamá. Entiendo que sí. Yo no creo, es que, bueno, ella apoya a los panameños y los quiere mucho. Claro, tiene una gran cantidad de seguidores. Yo entiendo que fue eso lo que sucedió. Posiblemente, aunque Amelia siempre, cuando quiere prenderla, como dice, en el sentido del bloque, la prende. Claro que sí. Ella no puede decir algo porque enseguida la gente lo toma como entiende que tiene que ser. Pero también por ahí vi que, ajá, supuestamente, pero yo creo que esas son páginas de esas que no son válidas, ajá, y que Amelia vuelve a los foques. ¿Tú crees? Yo no creo, bueno, eso. Mientras averiguamos la situación que pasa con las presentadoras de este país, les recomiendo a todos ustedes que no cambien de canal, que se quede con... Voten ese control, porque ha iniciado el número uno de la televisión dominicana. De esta manera, inicia el superpoder. Hoy miro tus ojos y revivo mil momentos de nosotros. Todo lo que superamos en el camino nos fortalece y hoy estamos más unidos. Dios así lo quiso, te metiste muy adentro y sin permiso. Y hoy estoy seguro, no me cabe duda, que en la tierra descubrí mi paraíso. Quédate conmigo. Abrázame fuerte, olvídate de la gente. Caras no me faltan, apriétame.
soy el príncipe azul de las novelas, pero yo haré lo imposible mientras pueda, para que te sientas como toda una reina. Fue como un hechizo, hasta puedo describir como enfermizo. El deseo de besarte fue al instante, tú llegaste de sorpresa y sin aviso. Quédate conmigo. Para vivir, estamos desarrollando la serie 7 actitudes tóxicas que debes eliminar de tu vida, y en el día de hoy te queremos dar la última y final de esta serie, ese diálogo interno. ¿Qué debemos evitar en el diálogo interno que tenemos todos los seres humanos? ¿Ha escuchado usted la frase, todo el mundo tiene a un buen consejero y es la misma persona? Nadie es mejor consejero que uno mismo. ¿Por qué? Porque ninguna persona habla con usted más de lo que usted habla con usted mismo. Nadie habla tanto conmigo como lo que yo hablo conmigo mismo. Los estudios científicos han demostrado que todos los seres humanos tenemos entre 60 a 70 mil pensamientos todos los días. De ese volumen de pensamiento, 95% representan de acciones que se cometieron en el día anterior pasado. Y de ese 95%, 80% son pensamientos negativos o pensamientos de condenación. Y el comportamiento, como dije hace un momento, tiene una relación directa con las actitudes que adoptamos en la vida para afrontar y para sobreponernos a las dificultades que tenemos que enfrentar. De modo que, ¿qué podemos hacer para tener un diálogo interno personal más saludable? Lo primero que debemos hacer es mantente comprometido con los contenidos de tus pensamientos. ¿Cuáles son los contenidos de tus pensamientos? Eso solamente lo puede saber usted. A menos que usted comparta sus pensamientos con alguien más, nadie, excepto Dios, puede saber lo que usted está pensando.
Por lo tanto, el primer guardián de sus pensamientos es usted mismo. El primer responsable de su salud mental es usted. El mayor responsable de la salud mental es usted. Y esto lo repito porque es muy importante. Nadie podrá fortalecer y alimentar su autoestima mejor que usted mismo. ¿Y cómo usted puede hacer esto? Teniendo una vigilancia constante y comprometida en los contenidos de sus pensamientos. No le abra la puerta a cualquier pensamiento. Frente a un pensamiento devastador de culpabilización que lo quiere colocar a usted en una posición de víctimas o en un lugar desde el cual no puede hacerse responsable de su vida, elimínelo inmediatamente y manténgase comprometido con los contenidos de su pensamiento. Segundo, valora tu mente y tu potencial. La mente es un instrumento súper poderoso y si sabemos usarla, podremos ser beneficiados con el buen uso que le demos. Pero si no sabemos usarla correctamente, es como una espada que estaremos utilizando para degollarnos a nosotros mismos. Número 3. Aliméntate de contenido nutritivo. Exponte a la palabra de Dios. Deja que pensadores que fortalezcan tu autoestima, tu autovaloración, tu autopotencial puedan estar a la mano en cualquier momento. No te expongas a este volumen de información destructiva, poco nutritiva. Mantente conectado con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene consejos que van a favorecer el fortalecimiento de tu dignidad personal y también van a mantener tu mente llena de la voluntad santificadora de nuestro Padre. Lee la Biblia, no importa si eres cristiano o no, lee la Biblia. La Biblia te va a dar recursos y herramientas que podrás utilizar siempre que te encuentres en situaciones difíciles. Siempre estará la palabra de Dios a mano, siempre estará el consejo de Dios guiándote. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es Inspiración para Vivir. Yo soy el pastor Waldo Castillo y hemos compartido esta serie 7 actitudes tóxicas que debes eliminar de tu vida. Visítanos hoy mismo, suscríbete y conviértete en un miembro más de la gran comunidad y de la gran familia de nuestro ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay café con pan, 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 café con pan. Ay, me gusta bien negro que sea suavecito, me gusta colado. En el momentico, ay, me gusta bien negro que sea suavecito y me gusta colado. En el momentico, me gusta el café que sea sazonado con azúcar prieta y que tenga melado. Y me gusta el café que sea sazonado con azúcar prieta y que tenga melado. Hay café con pan, café con pan. Ay, con mucha espumita que esté calientico, así que me gusta a mí el cafecito. Ay, con mucha espumita que esté calientico, así que me gusta a mí el cafecito. Ay, café con pan, 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 café con pan. El café no solo se toma, se vive y se saborea. Pero con fuerza. Tómate tu café con pan. Tropical. Hay café con pan, 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 café con pan. Y en la oficina me gusta beber café con la gente porque es un placer. Un cafecito le gusta a la gente, por eso lo toma hasta el presidente. Hay café con pan, café con pan. Yo soy Esteban, pero con fuerza. Ahí. Dame un cafecito, por favor.
tenía café y el cafecito de las tres. Hay café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Se acabó el café, busca mamá café, busca, búscamelo. Tú bien sabes que el hombre que se enamora es capaz de cualquier cosa y yo doy la vida por tu amor. Finto. Señoras, y continuamos con mucho más aquí en El Superpoder, y llegó el momento de farándula, donde nosotros estamos aquí para actualizarles sobre los chismes de nuestro país, de qué sucede, de las presentadoras, de los elencos y demás. Así es, reemplazando a Starling. Starling, cabe acotar que me dijo, te voy a mandar todas las informaciones porque yo sé que a ti te entretiene. Y yo, bueno, mándamela, está bien. Y aquí las tenemos, pero vamos a comenzar con la primera. A ver, Jamie. Bueno, como siempre, el Edificio Rojo manteniéndose en primer nivel, en primera estancia sobre los chismes, pues en el día de hoy el comunicador Juan Carlos Alvelo, dio unas declaraciones acerca de sobre lo que había dicho su jefe. Veamos. Quiero decirle a Santiago que si él entiende que yo, con lo que soy, con lo que pienso y con lo que creo, no quepo aquí, que está en sus manos el pandero. Yo pienso de esa manera. Yo no tengo agenda LGBT. Yo pienso en defender los seres humanos que somos. Los integrantes de la comunidad, que no es LGBT, hay muchos más letras, es LGBTTIQ+, más. O sea, somos muchos. Sí. Muchos. Y lo que faltan. Pues ahí estuvimos viendo las declaraciones de Juan Carlos Alvelo. Él dice, bueno, por lo que vimos ayer, su jefe le llamó la atención porque dice que tiene una agenda. No, su jefe no le llamó la atención, su jefe lo humilló en el aire, lo humilló en plena entrevista y hizo fue indecente con él. Y ahora él está respondiendo de una manera tranquila, porque ayer no reaccionó, porque esa es la verdad, cuando fue la entrevista con Santiago, sí. Él se quedó como que... Wow, pero ¿por qué él me salió pasmado con esto? Exacto. Uh-huh. Entonces ayer entiendo yo que después que reaccionó, después que pensó en frío, dijo, pero ya va, espérate, él me faltó el respeto a mí, déjame entonces yo responderle para atrás. Y esa fue la respuesta de él debido a lo que Santiago le había dicho. Ahora bien, si él es... tiene su diferencia con el tema de la comunidad. Lo que se espera es que tú no trates de inculcarle eso a los demás. Tú puedes mantener tu respeto, o sea, tú contigo, y no tener necesidad de exteriorizar eso. Es lo que yo entiendo, yo entiendo que eso fue lo que le quiso decir Santiago. Lo que pasa es que hay veces que no sabemos cómo llevar la información hacia una persona o llamarle la atención. Puede que él utilizó las palabras incorrectas para poder referirse a Juan Carlos, pero no creo que en ningún momento haya sido faltarle al respeto. Juan Carlos, como siempre, defendiendo su comunidad, que por ahí veo que están aumentando las letras, y él no se va a quedar atrás. Y yo entiendo, señores, que lo que quiere el jefe es no te vayas solo por esa línea de hablarme de la comunidad. Y el jefe, como dueño de su empresa, tiene derecho. Claro que tiene derecho. Tiene derecho. Lo que nosotros criticamos aquí fue la manera, como lo dijo, en pleno aire y adelante de todo el mundo, así, de una manera déspota, y dejarlo a él como que, pero déjame responderme porque me agarraste como en el aire. Lo mejor que él hizo no fue contestar en el momento. Sabemos que con la cabeza caliente, uno airado no puede nunca Correcto. Contestar porque toma una manera... como agresiva y se ve uno feo. Él, muy buena manera de manejarse, muy buena forma de contestar, y nada, que siga adelante. Así es, pero señores, en otro orden, Wilson Sue y Luini Corporán, entre Dime y Direte, se dijeron de todo. Vamos a ver el video. Hoy, ponte para ti, que es muy lamentable que tú tengas hoy que aguantar boche de gente que antes te veía con un liderazgo y hoy está tú al nivel de ellos. Porque esa película de que no, que yo soy socio. Tú no eres socio nada, tú eres un empleado más. Yo te voy a hacer un reto a ti ahora. Si te le mandas a este reto, eres un cobarde, un chopo más del montón
y nadie va a poder, a nadie que cree en ti más nunca. Si tú muestras el contrato que tú eres socio de Cerveza de Juan, yo muestro el contrato que tengo con Santiago Matías. Cuando tú muestres el contrato que tú tienes con los brasileños como socio de la cerveza esa que tú promocionas, yo voy a mostrar el contrato mío que hice con Santiago Matías. Lo que tú nunca vas a poder escuchar es que yo me deje narigonear para que una empleada más te diga cosas como esta en tu programa, en tu cabina, frente a tu mujer. Óyeme, que sea la primera y última vez que lo haga. Amelia, porque te dije a ti que no va a permitir aquí lo que yo pasé allá. Porque para eso me voy, para que lo sepa. Escúchame. Pasa allá que eso cuando limpia saco y le lamben demasiado. Tanto como Luini, como el hermano de Luini. Yo sí soy clara. Entonces, no me puedes acusar de aguantarle boche a mi... Bueno, este circo se extiende cada vez más. Ahora es Luigny con Wilson Sueck. Se dijeron de todo. Claro, como todo, toda acción trae una reacción. Y para que Luigny le respondiera así a Wilson Sueck, fue porque anterior de eso hubo una situación. Ahora entonces Luigny le respondió y vino Wilson Sue y le respondió. Ahora, ¿qué problema es de Wilson Sue si él tiene contrato con la cerveza? Si él tiene... Eso no es problema de Wilson Sue, que si él tiene contrato o no. Sí, porque no estamos hablando de una empresa de cervecería, estamos hablando de los medios. Y como él dice que él es socio de Alofoque Media Group, entonces pruébalo. Digo yo, él está poniendo un reto a Luigny, pero primero tú pruebas que sí lo eres, porque tú dejar tu plataforma para irte a otra plataforma, a eso se refiere Luigny, tú dejar tu plataforma donde tú eres cabeza, entonces te vas para otra plataforma, él dice, ¿cómo tú me pruebas a mí esto? Así pruébamelo. Es. Y, ok, tú me lo... entonces, Wilson Sue le responde el contrato de la cerveza, pero Wilson Sue, ¿qué tiene que ver una cosa con lo otro? La gente tiene que como que organizar sus ideas, ponerse para lo suyo, a trabajar como debe de ser. Ahora sácame el contrato que tú hiciste, pero entonces comienza tú para que él lo haga. Bueno, y tenemos más chismes, y es en este momento, tú sabes que tú conoces a Casimira. Sí, claro. Casimira, una página de chisme de hace mucho tiempo, en el día de ayer visitó Jessica en Punto y miren lo que dijo. De los brujos tenemos que hacer otro segmento porque sí. No, es mucho, son muchos, sí. son muchos. Tardita, dime una, mujer, dime una presentadora, brujería. Métele al bloque, que hay muchos brujos. Sí, dale. No, me gustan los brujos. Ana Carolina. Bruja. Bruja. Claro. No. Miguelo. Brujo. Miguelo. Tatapia. Bruja. ¿Qué? Ay, no. Crazy. Pero ella estaba en España. Una pregunta. Pero ella estaba en España. No, todito brujería, todito brujería. Hay una doctora que está sonando mucho también, que me la voy a liberar, pero anda con la foto de ella también por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿La Tania? ¿También? Casimira, Sandra, la Berrocal, es bruja. Brujera. Pero Sandra, ¿también? La mamá, Sandra le tiene que dar clase a los brujos. Señores, aquí hay mujeres que vuelan, esas mujeres vuelan. Bueno. Dios mío. ¿Tú crees que realmente sí estén realizando esos tipos de trabajo? Bueno, mira, yo he escuchado, Jamie, por otras fuentes... y fuentes directas, que esas mujeres, algunas del medio... De las que mencionó Casimira. Sí, ahí hay como dos, más o menos. Yo he escuchado que han ido a hacerse su funzuco, su cuestión, su zambuca, su lavado. Hay algo ahí como para poder prosperar. Pero me sorprende que la doctora Tania, la doctora, pero... Yo creo que ya la doctora es como un inventico. Sí, de Casimira. Porque es que los doctores somos como muy, no sé, como que no creemos mucho. Sí, ella eso es como un inventico, pero lo que sí estoy segura... Somos como incrédulos. Lo que sí estoy segura es que quien caiga en esa lengua, señores, de Casimira, ay, ay, ay. Bueno, la diferencia es que Casimira habla con pruebas, porque si ella da para subir ese Instagram... Ay, sí, la mayoría. Sí, la mayoría de las cosas, sí. Miren, y en otro orden, señores, muere la actriz Nancy Mackenzie, quien hacía la voz de Marge Simpson en español. Ay,
Qué lamentable. A sus 81 años murió. Sí, murió a sus 81 años. Lo confirmó la comunidad de México, de doblaje de México. Una sensible noticia, aunque, bueno, ya tenía sus 81, pero, bueno, como siempre. Bueno, lo bueno es que será recordada. Claro, será muy recordada, sí. Porque Maggie Simpson es un personaje de los Simpsons. Y que encanta. Su voz es muy peculiar y esa señora ha hecho buen trabajo. Nada, lamentamos su pérdida. Ay, sí. Pero todos sabemos que aquí hay un principio y un final, lamentando el caso. Y para finalizar con los chismes, señores, Amelia, pero no la Alcántara. Amelia Vega ayer llamó a Jessica en Punto y dio ciertas declaraciones de que no conocía ciertas páginas de este país. Mire a ver si pueden subir el video, por favor. Creo que, reconocido. Actívate con los famosos. No, actívate con los famosos. Sí, actívate con los famosos, subió, porque correcto. La subió y le dijo, ¿cómo no me vas a conocer? ¿Cómo no me vas a conocer si me bloqueaste? Entonces, Amelia Vega le contestó, mi amor, si te bloqueé fue por algo. No fue por Bonita y Blanca Paloma, fue porque algo hiciste. ¿Nada? Ella habló ayer con Enrique Crespo. ¿No tienen el audio por ahí? No lo tenemos. Bueno, ella habló con Enrique Crespo. Y le dijo, pero en ciencia, antes de todo, Jamie, sabes que Amelia no es controversial, no. Una mujer que, mire, respetada, una mujer decente, habló sobre la victoria de su esposo que ganó en Boston. Ay, sí, miren, qué Puerto alegría. Puerto Plateño. Amelia, mi amor, ya van 5. Y va, que vaya por más. Comienza porque ya con puede. El otro y el equipo de fútbol, que sé que te va a ir muy bien porque dinerito no te va a faltar. Ella dice, voy a traer las mises para República Dominicana y los deportistas también. Ay, sí, pero mira, hermosa y qué bien que su esposo también haya obtenido esa victoria. Ay, sí, porque lo esperábamos. Me encantó. Excelente deportista en el baloncesto. Así es, pero tenemos otra noticia por aquí de Jessica. Bueno, no la tenemos cargada. ¿Qué? ¿Nos vamos entonces, Jamie? Jessica está dando mucho de qué hablar, está armando muchos problemas. La vamos a mirar. Ah, mira, ahí la tenemos, ahora sí. Que tú mantienes a Edward, porque hay mucha gente que entiende que tú... Edward llegó aquí y era... Se va a muerta. Con la mano aquí y llegó a tu casa de mantenido. Edward, tú sabes que son preguntas que hay que hacerlas. Dale, mete mano. Me encantó la pregunta, la mejor pregunta que me han hecho. Te buscamos el micro mañana. Pero él es el que ha sido más arriesgado de ustedes. Mira, yo entiendo que la gente está muy equivocada con Edward porque Edward es muy bajo perfil y es un tipo súper misterioso. O sea, tú sabes poco de su vida, él no deja saber nada, tú ni siquiera sabes qué carro tiene. Bueno, mi marido, tengo casi 8 años. Sí, Edward es ingeniero, es empresario, tiene su negocio en Estados Unidos, tiene una compañía en Estados Unidos grandísima, es socio mío de varios, es mi socio. Porque en esta oportunidad no es como crear YouTube que ven y te invito. Aquí hay una nómina. Aquí no se sientan conmigo al lado si yo no pago una mensualidad. Y tú lo sabes. Porque los talentos que están conmigo trabajan contigo. Sí, porque ahora es un directo al punto, al filtro, al vainate. Y se ha dañado el mercado. Pero entonces ustedes los talentos, que hacer como yo, vuelven los socios y ganan más dinero del que ustedes le pagan. Es que ya yo entiendo que no. A ti te funciona. A mí tampoco. Y ganan 4 o 5 veces. Ahí vimos las declaraciones de Jessica Pereira, donde ella deja claro que ella no mantiene a su esposo, aunque los rumores dicen que sí, ella deja claro que no. Es su socio, la acompaña para todos lados y eso está bien, porque parte de sus logros es gracias a... Parte de su logro es gracias a su esposo que está ahí detrás de todo eso. En fin, tergiversar la información, eso es lo mejor aquí en este país. Pero nada, sigan en sintonía con el superpoder, no te muevas. We'll be right back.
con mis manos de todo lo que siempre he anhelado, chula. Saludos, señores. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Superpoder. Recuerden, somos su mejor opción y entretenimiento a esta hora de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Repetición a la medianoche para los amigos que trabajan en Estados Unidos y han solicitado la repetición de este programa, el Superpoder, a través de Supercanal. Y recordándoles que transmitimos en vivo y directo a través de la señal Super Canal Caribe para todo Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y toda el área. Gracias por la amabilidad de poder compartir con nosotros estas dos horas. Buenas tardes, señor José Manuel Mesa. Buenas tardes, Rafi. Forma teenager de vestir y eso. ¿Cómo? Una forma últimamente europea. No, lo que pasa es que la situación y el calor, ¿verdad?, que hace aquí, uno tiene que acomodarse. Para uno no brincar para arriba. Entonces, es bueno acomodarse. Sería bueno venir en traje de baño. Así es mejor. Saludar a los amigos y amigas de Nueva York, Puerto Rico, Salvador, Canadá, República Dominicana. En especial al municipio Santo Domingo Oeste. Rafi está quitándose el calor, el sudor. Está dando manotazo en la frente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, por Instagram, José Manuel Mesa Undercol Piso, rayita abajo, y nuestro periódico digital con más de 25 mil visitas ya, josemanuelmesatv.com. En Instagram, en YouTube, Michelle, es probable que a final de mes en YouTube estemos por encima del 8 mil. Pero bien. Vamos avanzando.
Excelente. Bueno, así es. Eso habla muy adelante, bien. Adelante, Michelle Alvarado. Buenas y tardes. Ya me bebí el primer café del chequecito de YouTube. ¿De en serio? No, ya me llegó. No, le llegó. YouTube le paga. Claro ya que sí, llegó. YouTube paga. Ay, buenas tardes, Michelle. Felicidades, Mesa. De verdad que sí, muy contenta. Todo de después que está al lado mío. Sí, sí, no, muy contenta porque eso es gracias, un, Michelle, eso un logro. Tú me felicitaste, el productor no me, no, me felicitó, bien, empujado por ti. empujado por ti, me felicitó. No, yo me siento muy contenta, fíjate. ¿Por qué? Porque tú vienes con este proyecto desde cero y lo estoy viendo desde cero y ha crecido bastante rápido, por decirlo. Y eso es muy interesante, de verdad que... Tenemos un año y pico. Claro. Entonces está bien. Eso está interesante. Vamos bien. Por ello, ayer pasaron una cosa ahí de uno que tenía 10 años y no tiene nada. De que ahora que se está ocupando del... ¿Qué? En 10 años tengo yo que estar cobrando unos chelitos fuertes. Bueno, señores. Está, vino picante, Mesa, pero buenas tardes, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas del Caribe. Como siempre, aquí estamos llevándole a todos ustedes las mejores informaciones a nivel nacional e internacional. Soy Michelle Alvarado y aquí compartiendo con todos para llevarle eso que tanto a usted le gusta. Recuerden seguirme a través de las plataformas digitales en Instagram, Facebook, también en YouTube, aunque estamos lentos, pero ahí lo pueden encontrar como arroba Michelle Alvarado 30, en TikTok una cuenta alterna como Michelle Alvarado TV. Recuerden también seguir las redes sociales de aquí del Superpoder en Instagram y en TikTok, que ya en TikTok, por supuesto, tenemos ya más de 1,000,000 y pico de visita en algunos videos, Rafi. O sea, que estamos bateando bastante bien en TikTok. Así es, así es. Así que vayan directamente, si usted no se no ha dado a seguir, eso es en arroba el Superpoder 33. Bienvenidos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Seguimos apostando al nuevo resurgir del merengue. El merengue es la música de los dominicanos, reconocido por la UNESCO a nivel mundial. Y qué bueno que muchos países se están activando. Y aquí igual los merengueros que se han hecho multimillonarios todos, la gran mayoría, que puedan invertir en el negocio que le ha generado estabilidad económica en todos los aspectos. Quiero reconocer el trabajo que se está haciendo con Josie Esteban. En este momento, en un recorrido que hemos hecho por las diferentes estaciones del país y discoteca, Josie Esteban en este momento está como número uno con su tema Café con Pan. Y una muestra de ello es el siguiente video que vamos a ver. Adelante, señor director. Mira, pa' echarla con una greca y el café, no le falta el pan. El maestro es Esteban Nuevo, compadre. Tropical, pero con fuerza. Bueno, ahí estaban mirando el video. La Mega, amigos televidentes, es la emisora hispana más famosa del mundo. Pertenece a la superpoderosa cadena SBS. Yo tuve el privilegio de trabajar, pero en la emisora de Puerto Rico. Así que el vacilón de la mañana es el morning número uno. Inclusive ha salido muchas veces por encima de emisoras norteamericanas. Tenemos el orgullo de los que están trabajando ahí. Son todos dominicanos, todos. Líder, en cierto aspecto, Frederick Martínez, el Pachá, que nos une
lazo de compañerismo en su programa de los sábados y nuestro amigo personal. Así que nuestras felicitaciones al señor, el superartista, el mega artista, Josie Esteban. Frederick Martínez, el mejor animador, el mejor presentador, el mejor conductor de radio y de televisión, sin lugar a duda. O sea, yo no conozco otro animador con el talento de Frederick Martínez. Donde quiera que está, sobresale. Y la mega sin Frederick Martínez deja de ser mega. Se llama como cualquier otra cosa, menos mega. Quien le pone la mezcla a la mega es Frederick Martínez, el Pachá. Mira, pero tú sabes que esa canción de Café con Pan de José Esteban no solamente está bateando, por ejemplo, allá pero en la mega. Sí, no, le faltó el pan a él, pero tú sabes que él se saltó la greca entera de café. Con la greca que se comió el pan, dije, primero. El vaso, entonces se comió el pan. No, ahorita lo acompañó con pan con aguacate y ahí se lo comió todo. Cuando viene a ver. Pero normal, pero tú sabes que aparte de eso, está sonando muchísimo Café con Pan como parte de Trend en TikTok, que son muchísima gente que lo están subiendo en la plataforma de TikTok y se ha hecho viral Café con Pan. Sí, sí. Porque hay mucha gente subiendo su cafecito, que quiere el pan, que sé yo cuánto, y lo baila, lo sabrosea y también simplemente de cara cantando la gente. También se ha vuelto muy viral porque el tema es pegajoso, es bailable, es como para sentarse, escucharlo, bailarlo, reggaetonearlo en todas las maneras, en todos los sentidos de la palabra. Y está muy bueno, de verdad que es un éxito bastante grande y que por supuesto que se ponga viral a nivel mundial es un orgullo tanto para la República Dominicana como con José Esteban. Así mismo es, un nuevo tema de merengue que hacía falta hace mucho, creo que desde Toño Rosario, Vieja Dale, no se había vuelto a pegar un tema así. Así que enhorabuena y felicidades a la super mega estrella José Esteban. Bueno, cuando el presidente se posesionó la primera vez y yo celebré bastante. Recuerdo un Twitter del periodista Uchi Lora y mucha gente aplaudiendo las designaciones de los magistrados que hoy están, la Procuraduría, doña Miriam, Jenny Berenice y el magistrado Camacho. Sin embargo, yo hablé en los diferentes programas que participamos el beneplácito de esa gente. Sin embargo, reitero, hoy día me siento decepcionado, completamente decepcionado. Para mí es como que si buscamos la historia desde que ellos están, ha sido un espectáculo montado. Digo con todo respeto, señores, un espectáculo porque todavía no ha pasado nada y se ha gastado una fortuna de dinero. Es más, los 4 años deteniendo, haciendo allanamiento, haciendo, y no se ve nada al final. Nada al final, inclusive pareciese como que en este país hay 2 constituciones, digo. Una para los pobres y otra para los millonarios. Los millonarios arrasan, roban, hacen de todo en el Estado. ¿Y sabe qué? Ahora hay una nueva modalidad. Que devuelvan parte de lo que ellos se robaron y le devuelvan parte de que al Estado, al gobierno, al relajo ese que tienen. Si es a un pobre, le meten 20, 30 años y que se pudra en las cárceles. Es más, vayan a las diferentes cárceles del país para que ustedes vean la cantidad de gente que ni siquiera debe estar ahí. Ahora, cuando han agarrado a los verdaderos ladrones y estafadores del gobierno, de los diferentes gobiernos, ya al mes se le ponen un grillete y lo mandan para su casa. Hemos visto esta mañana cómo sigue putrefacta la sociedad dominicana concerniente a las leyes, a la Procuraduría, al Ministerio Público. Hay una distinguida dama que tuvo la suerte que extrajo 2.500, supuestamente 2.500 millones de pesos y fue beneficiada con un contrato del Estado Dominicano. Ella la acusan y ella admitió que sí, que estafó y que robó, supuestamente alegadamente, al Estado, y le dieron una contrata de 2.500 millones.
es la distinguida dama Mari de Bonetti, que ella admitió que ella tomó dinero. ¿Pero que tomó dinero cómo? Bueno, de unas acusaciones que le hicieron de el grupo que ha estafado supuesta alegadamente al Estado. Bueno, acusación no es condena. Acusación no es condena. Pero ya es una admiración para que no se le dé nada. No. Mientras tanto, no hasta que no se dicte. No estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno. Tú no puedes condenar a un ser humano por una acusación. Yo de manera alegre hago una acusación contra Henry. No es alegre, no es alegre. Hay ¿verdad? Hechos que la incriminan. Que tenía un año que no venía aquí. Tenía un año que no venía. Viene hoy, yo no sé a qué. Pero está aquí, vamos a darle la bienvenida. No, pero tú sabes que yo le acabo de preguntar. Yo le acabo de preguntar. ¿Y tú trabajas aquí? Ven acá. ¿Pero qué es esto? Pero de seguro tiene algún ataque, alguna bomba que tirar, porque él nada más viene cuando tiene algo que tirarle al gobierno. Mira, déjame saludar a mis compañeros. No falta a Hilando Fino. De panel. No, eso es mentira. Ayer falté. No falta a Hilando Fino. Él falta aquí. Saludar a mis compañeros de panel, Rafi, Mesa, Michelle y a todos los dominicanos que siempre están en sintonía con este espacio. De verdad que muy agradecido de Dios por estar aquí en el día de hoy. Mira, Rafi, Scarlett Valenzuela Mujica es la joven que está siendo acusada por atropellar mortalmente a Julio César de la Rosa, hijo del presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, que lleva, por cierto, el mismo nombre de su hijo, o el hijo llevaba el nombre de su padre, Julio César de la Rosa. A mí me parece que esa joven, yo no creo que haya ido conduciendo esa jipeta. Yo no creo. ¿Pero por qué tú no crees que ella fue la responsable de eso? ¿Tú sabes por qué? Yo tendría que hablar con Julio César y preguntarle cuáles investigaciones en este momento él está haciendo. Mira, aquí hay una debilidad con relación a accidente de tránsito. Esa joven podría estar saliendo en un año si el proceso se lleva bien. ¿Pero saliendo de dónde? De la cárcel. No, jamás en la vida. Máximo 3 años. No va a durar nada presa. No, pues yo estoy diciendo. No va a durar nada presa. Sí, yo estoy diciendo. Pero ¿y eso? ¿Cómo así? Porque aquí nadie. Mira, yo tengo precedentes con cuestiones de accidentes de tránsito. Sí, Henry, cuando Santiago, logro que alguien le ponen un mes de prisión preventiva. Sí, pero ahora y es la única pena que cumple. Pero ¿por qué si hay un acto de asesinato? Porque aquí la ley de tránsito no sirve. Es muy débil. Por eso, yo siempre he sostenido eso. La ley de tránsito. Aunque, haya matado a alguien. Señores, escuchen esto. Pero Henry, no, retira eso. No sirve. No es que no sirve. No es que sirve. Es que tiene falencia, tiene debilidad. Está mal gobernada. No sirve. Sí, tiene debilidades. Tiene Rafi, acaban de condenarlo a 3 años. Corríjame. Pero acaban yo de condenar. Yo tengo un caso activo que lo acabo de recurrir en San Pedro. Donde una persona que viene a trabajar en una zona franca es impactado en Verón. Quien lo impacta es un asimilado de la policía porque su papá es general. Andaba en un vehículo que acababa de ser exportado y no tenía placa. No tenía seguro el vehículo, ni tenía licencia de conducir y apenas duró 2 meses preso. Eso. Óyeme todo el agravante que yo estoy dando. Sí. Por eso que pero hay un detalle. Pero hay un detalle. ¿Por qué te llevo la contraria? Así. Mira. Lo que pasa es que si no hay seguro, es civil. Tiene que irte por lo civil. No tiene nada. No. La no persona, tiene nada que ver con eso. Sí, pero hay un detalle. El chofer tiene que asumir. Miren, hay un detalle. Hay un detalle meses, que están dejando. Duro. Pero escucha preso, esto. Hay un detalle que están dejando. Por ejemplo, el caso que tú dices, quien chocó y quien atropelló fue alguien, creo que de un militar o algo así, ¿no? O un, hijo un, de asimilado. Un militar, un asimilado. Pero ¿qué pasa? En este caso. Pero escucha, en nada. En este caso se está hablando de una venezolana que está aquí en el país, que fue quien chocó a esta persona y que la persona era
un hijo de una persona influyente dentro de la misma política, de los medios, pero que automáticamente... Por estatus que la ley no, está. Pero acuérdate que aquí a veces la ley influye mucho cuando hay estatus social. Ahora, si ella quiere que caiga presa, y yo le garantizo que no dure un mes presa, que me busque a mí, no hay nadie en este país que esté guardando prisión por accidente de tránsito. Nadie. Por haber matado a otro, Henry. Nadie. Sí, Henry. Señores, claro. El que yo... Pero que ella, ella salió a la huida, aunque ella salió a la huida. Condenada a 3 años. Después de 2 años. Señores, que esa pena la suspenden. Yo, señores, yo eché los dientes, yo fui gerente de un seguro. Yo fui gerente, no voy a decir el nombre, de un seguro aquí del país, legal. Cuando condenan por accidente de tránsito, la pena es suspendida. Abran los teléfonos y cualquier abogado me contradiga, sé lo que yo estoy diciendo, que trabaja la materia. Las penas en así. Yo, a ese señor que yo estoy diciendo lo condenaron, suspendida la pena. Tal y como tú dices, 3 años. Pero ¿quién fue suspendida? Que esas leyes, ¿quién la hizo? Un señores, delincuente. Nosotros, fue. Por eso yo digo, esa ley tienen que protege a los delincuentes así. Óigame, tiene que modificarse. Pero ¿quién fue? ¿Quién hace la ley, Mesa? Pero ¿quién? Rafi, el que choca no necesariamente es un delincuente. No, ahí es que voy. Ahí es que voy. Ahí es que voy. ¿A qué velocidad iba? ¿A qué velocidad tiene que andar? Un accidente es un accidente. Se supone que no es una situación premeditada. Exacto. Por eso usted trata como si ahora. Pero hay control de velocidad, Henry. Se violan entonces. Por una imprudencia, por una inoxidancia. Eso mismo. Lo condena. Debe ser condenado, pero no solamente condenado por accidente de tránsito, debe ser tipificado como un homicidio involuntario. Eso es lo que dice. Sí, Estados Unidos lo hace así. Pero, por ejemplo, ella salió la aquí huida. No. Aquí usted puede matar 15 y un accidente, aunque usted ya ve. Señores, el caso que yo estoy mencionando, el tipo estaba borracho y hay un reporte de la MET que recibió el caso, que dice los niveles de alcohol, que fue un caso extraño porque lo menos andan haciendo asuntos de alcoholímetro de hace mucho tiempo. Y aparece un reporte, inclusive hasta en el periódico. Que a él se yo lo hicieron. Yo le voy a traer ese expediente para que ustedes vean eso. Que a él se lo hicieron. Pero no, ven acá, es decir que no hay ninguna cosa que les corresponde a ellas en dado caso de porque salió a la huida. Si salió a la huida, es decir abandonó, que abandonó el caso. Yo estoy mencionando, también se fue. Señores, también escúchenme. Se fue. No, pero... En este país... Dios mío, padre. La ley de tránsito, usted la utiliza como papel de baño y quizá le da mejor uso que el uso que le está dando ahora mismo. Y para que sirva la ley. Miren, la ley anterior, la 241, establecía que, por ejemplo, usted se iba corriendo y no atendía. Eso era un agravante que el juez tenía que tomar al momento de la coerción. Busque que haya un agravante en la ley actual. Busque el agravante en la ley actual. No existe, lo quitaron. Es una ley demasiado genuflexa. ¿Pero quién quitó eso? Los legisladores que conocieron eso en el 2019. Ese grupo de legisladores, hay que llevarlo a la horca todo eso. ¿Pero cómo puede ser posible? O sea, están más protegiendo al que choque porque el que anda a un exceso de velocidad puede caer en eso, en homicidio. Porque claro, hay lugares donde hay señales de tránsito que le dice a qué velocidad usted puede andar. Eso no a lo loco, así de que andar como usted si estuviese en un campo de pista. Rafi, no, en la urbanización, en el lugar de urbanizaciones, hay controles de velocidad. Sí, claro. Por eso que en Estados Unidos, si usted viola eso y choca esa por encima de hay esas problema. Señales, usted hay sabe problema. Lo que le corresponde. Entonces, hay extranjeros que vienen aquí en su país y no hacen esa vaina. Y aquí creen, no lo estoy diciendo por lo que pasó con la joven. Inclusive los mismos dominicanos, cuando vamos a otro país, lo primero que nos ponemos el cinturón y no tiramos basura a la calle, que estamos aquí y queremos hacer lo que nos dé la gana. Entonces eso tiene que cambiar. Y eso que hicieron de ponerla más fácil al que choque eso. Mira, lo que pasa es que el legislador tiene que abocarse urgentemente a una modificación de la ley de tránsito, urgentemente. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de imprudentes. Aquí todo el mundo quiere llegar a tiempo. Sí. Y el querer llegar a tiempo, entonces, provoca contratiempo. Claro. ¿Entiendes? Porque decía, víteme despacio que voy de pronto. Deprisa. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, víteme despacio que voy deprisa. Entonces, aquí cuando usted sale y lo tapone, tú ves la gente haciendo un nocisa. Corte patelito y todo. Que tú tienes que frenar rápido, porque si no, claro, tú te explotas. Pero mira encima un ejemplo de un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que yo le hago un llamado a los legisladores? Tienen que abocarse a modificar esa ley y en ella poner sanciones drásticas, drásticas, para que el pueblo se sienta protegido.
porque si no, aquí la gente va a comenzar a resolver de otra forma. Porque le digo una vaina, ese señor, óigame, con su hijo en el cementerio y el culpable o la culpable que no caiga preso, ese señor es capaz de cualquier cosa. Déjame decirte porque algo. La única satisfacción, ¿cómo andamos aquí? Óyeme, la única satisfacción que puede tener un padre, que puede tener una madre, si una persona, si un ciudadano, sea cual sea, justicia, le mata un hijo en la calle, lo único que espera es que sea justicia. Claro, por lo menos. Pero si no tiene justicia. Y hay veces que si no tiene justicia, la justicia. ¿Oíste la expresión de la joven lo que dijo? Que ella le dio algo. No, es un relajo. Mira, Rafi, yo le voy a contar a usted un testimonio. Trabajando casos de tránsito. Ella le dio algo y hay que probarle que fue. Mire, yo trabajo casos de tránsito desde el 2012. Henry. Sí. Si no aportan una prueba no. de que fue a él, tampoco. No, hay nada. Tiene que haber una prueba. Lógico. ¿Entiendes? Lógico. Ahora, si hubiese sido en Estados Unidos, ¿sabe qué? Ese vehículo en estos momentos hubiese estado siendo examinado. Sí. Haciendo un levantamiento. Pero la pregunta pero es. Tampoco el Ministerio Público se ocupa de eso. Pero aquí hay una pregunta. No, ¿dónde está? Bueno, que el INACIF, 12 horas después, hay que reportar. ¿Tú sabes para qué el levantamiento? Charlatanes, coño, rastreros. Algún bello. Aquí tiene que venir los talibanes para poner este país en orden. Tiene que tener el vehículo. Tratar los talibanes. Hay un detalle, una pregunta que yo quiero que ustedes me respondan. ¿Dónde están supuestamente las cámaras de tránsito que están? Que es para poner las multas, para poner todas esas cosas que evita, o no tanto que evita, sino que queda grabado entonces esos accidentes. ¿Dónde están esas cámaras? Porque no funcionan. Yo quiero para que ustedes vean lo que son los accidentes de tránsito. Y voy a dar nombre, valga la cuña. En este país hace pocos años, frente a la embajada española, murió una de las personas dueñas de Molino Deportivo. Yo la representé a esa familia. Cuando conocimos, eran dos guaguas que venían de Baní echando competencia. Y esa señora que iba cruzando con su esposo, que está vivo, y sus hijos están vivos, que son los dueños de esa empresa. Impactaron a la señora y la señora murió al instante. El señor también fue impactado, pero no murió. ¿Y ustedes saben por qué el juez dejó preso a ese señor? Que venían en competencia probado con video, porque el Ministerio Público fue. Porque yo estoy hablando de la familia que le estoy hablando. De que eso salió, cayó todo el mundo. Y yo llegué a ese caso a la escena porque ella era familia de la secretaria del ayuntamiento en ese tiempo, la secretaria general del ayuntamiento. Era familia de esa gente y me llamó. Miren, y el juez que falleció, ese juez, dejó a esa persona presa. Porque el abogado que buscaron era un abogado que no conocía la materia y no presentó ningún presupuesto. No presentó que él tenía licencia, no presentó que tenía seguro. Y el magistrado por eso lo dejó preso y esa persona duró un mes y medio preso. Oiga lo que le estoy diciendo. Un mes y medio preso, ya. ¿Lo condenaron? Sí, lo condenaron. Pero una pena suspendida. Es lo que pasa. No importa que sea de una familia de abolengo, que sea de una familia con... Es así. Un mes y medio duró preso. ¿Y lo condenaron? Sí, pero lo condenaron en libertad y esa pena la suspenden. Eso es lo que pasa en todos los casos de tránsito en este país. En todo. Por eso es que la gente, señores, aunque haya muerto, en lugar de irse por la vía penal, se va por la vía civil para conseguir algo económicamente hablando, porque por la vía penal, bueno, por la vía penal también se consigue, porque se hace junto. Pero la gente en materia de tránsito, señores, por eso es que en este país, ustedes ven que nosotros reportamos más de 3,000 muertes por accidente de tránsito al año. Sáquenle cuenta. Estamos hablando de que diariamente... Pero eso hay que cambiarlo, Henry. Claro. Peor que el cáncer. Peor que el COVID, peor que el SIDA, peor que... Mira. La pandemia más grande que tiene República Dominicana son los accidentes de tránsito. Pero ven acá. Por eso es, Henry, que un no hay chofer, que andar en las calles. Un ciudadano atropella a un motorista y le da para atrás y lo mata. Es por eso. Porque, sí, Rafi, sale más barato, sale más económico. Vámonos a una pausa. No, sale más económico. Oh, Dios. Sí, así es. Lamentable. Los muertos no hablan. Vamos a un corte comercial. Enseguida retornamos. Somos el Superpoder por Supercanal. Y verás que al final serás mi esposa. Y nosotros continuamos con muchísimo más del Superpoder en esta ocasión, señores, como nosotros somos un programa bien, pero bien completo para su disfrute. Tenemos en esta ocasión, ella es periodista, conferencista, escritora, bien, pero bien completa. Ya vamos a disfrutar y le damos la bienvenida.
Yajaira, bienvenida a tu casa, El Superpoder. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchísimas gracias por esta invitación, por este super canal. Muchas gracias, Andreina. Así es. Ay, complacida de tenerte aquí. Estaba aquí hojeando mientras podía el libro y lleva como título Hábitos Poderosos. ¿De dónde te salió el título? Wow, me encanta esa pregunta. Sí. Ese título lo tuve que buscar mucho porque quería algo que fuera sumamente empoderante. Realmente nosotros somos seres de hábitos. Entonces, como los hábitos tienen tanto poder, quería llegar con ese nombre a las personas para impactarlas y sobre todo para que hicieran conciencia de que realmente si prestamos atención a los hábitos, nos vamos a dar cuenta del poder que estos tienen y la influencia que estos tienen en nuestros resultados. Por eso puse ese título, Hábitos Poderosos. Así es, Yajaira. Pero hablando un poco de atrás para adelante, cuéntanos un poco de ti. Actualmente te dedicas a escribir libros. ¿Qué te inspiró para poder escribir ese libro? Bueno, este primer libro es mi primer bebé. El segundo va a nacer, por supuesto, de todas las experiencias recogidas, porque siempre me gusta enseñar a las personas desde la experiencia, comunicar, porque además de todo, yo soy profesora universitaria. Ofrezco actualmente talleres de crecimiento personal a las personas. Soy creadora de mi programa Hábitos Poderosos para poder ayudar a las personas a crecer y que se interesen por estos libros de crecimiento personal que ayudan a la gente de manera exponencial a abrir su mentalidad y sobre todo a trabajarse internamente, que es una de las herramientas más importantes que nosotros necesitamos tener trabajadas dentro de nosotros para que entonces nosotros podamos crear los sueños que nosotros tengamos y hacerlos realidad. Realmente sí tenía sueños grandes, que era convertirme en empresaria de mi propio negocio, pero sobre todo poderle dar a alguien un poquito de mí, porque yo con tantas cosas positivas, yo dije, bueno, démosle un poquito a las personas para que podamos ayudarlo precisamente por medio de un libro que pensé es de la forma como mejor puede llegar a muchas más personas. Y bueno, está dirigido a jóvenes desde los 12 años de edad, a los adultos de todas las edades, pueden leer el libro y de verdad ya está incluso hasta certificado por el Ministerio de Educación en el área de pedagogía, que le han dado el visto bueno, psicólogos, ya pedagogos y también del área de la educación. Jóvenes que lo han leído, personas que ya han leído el libro y se han dado cuenta de que es una joya, porque siento que fue incluso hasta inspirado por Dios, porque es algo que es desde adentro para afuera, para potencializar lo que tenemos. Yajaira, acércate, mira el micrófono así para que te podamos escuchar mucho mejor. Mira, aquí veo que tú tienes 15 años en el ámbito de la comunicación. Sí. ¿Cuáles han sido esos hábitos que tú has visto que no permite a que un comunicador se vuelva trascendente, que pueda lograr sus sueños, que pueda conectar con el público? Hábitos que tú dices, no, es que no le funcionan. Bueno, podríamos decir que si es un comunicador y no se trabaja su habla, que es lo que nosotros podemos hacer para poder comunicar, conectar con las personas, y habla mal, es decir, tiene un mal vocabulario y no se trabaja, pues es un hábito que ya tiene arraigado, entonces debe de hacer un esfuerzo de trabajarse mejor para poder conectar. Otra parte es, por ejemplo, la imagen personal vende muchísimo. Entonces, si estamos en la televisión, obligatoriamente necesitamos cambiar nuestra imagen y necesitamos hacer un hábito para esto y tener constancia para cambiar ese mal hábito. Entonces, tenemos que trabajar la oratoria. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Por supuesto, con la lectura, con prácticas, hablando, utilizando técnicas de oratoria para nosotros entonces poder conseguir una mejor proyección hacia el público y que las personas puedan ver en nosotros un verdadero profesional. Así es. Yajaira, cuando hablamos de que vi que cómo trabajar la infancia, yo quisiera que tú nos hablaras brevemente un poco sobre eso. Es cierto que muchas veces las personas no cumplen sus sueños porque llevan un patrón de una infancia, como decir, marcada. A ver. Sí, realmente eso influye bastante. Lo que nosotros les decimos a nuestros hijos cuando ellos están pequeños
es lo que va a marcarlos a ellos, incluso en su futuro, en sus relaciones, cómo serán en el hábito de ahorros, cómo serán en su parte de la productividad, si tendrán o no ingresos, dinero, si podrán ser alguien más que se va a trabajar a sí mismo. Entonces, nosotros lo vemos con los diferentes resultados que tienen todas las personas a nivel personal en la misma sociedad. Es una misma realidad para todos nosotros. Es una misma realidad, pero tenemos resultados distintos por la visión, los sistemas de creencias que nosotros tenemos, los patrones conductuales y de pensamientos que ya nosotros estamos arrastrando desde la niñez, lo que aprendimos en el hogar, el ambiente, y todo esto va entonces influyendo. Pero haciendo un paréntesis ahí breve, ¿es desde la niñez o es desde que he escuchado que es desde el embarazo? O sea, desde el embarazo. ¿O es desde la niñez? Según los psicólogos, okay, la formación de la personalidad de los niños está desde el 1 hasta los 3 años. Ahora bien, hay otra parte que tiene que ver con el embarazo. Okay. Si la madre desea una niña y tiene un niño dentro de su vientre, eso va a influir directamente en la personalidad del niño y entonces ya no habrá un cambio para este. Por eso es que deben de tener muchas cuentas las madres cuando están embarazadas. Es mejor lo que Dios te dé y luego entonces esperar la sorpresa, porque entonces así el niño se va a sentir aceptado. Y si desde el embarazo entonces nosotros estamos dándoles informaciones de rechazo, entonces ahí es donde vienen los problemas y otras situaciones más. Pero el punto es que los hábitos nosotros lo vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo y que van agregándose todas esas acciones, esos patrones en nuestra mente, y entonces vamos aprendiendo esas conductas. Bueno, señores, para actualizar a las personas, estamos hablando aquí con Yahaira Antonio, autora de este libro, Hábitos Poderosos, que cuenta con 43 lecciones para transformar tu vida. Es súper corto, tiene 177 páginas, súper fácil, con palabras digeribles, y yo entiendo que a mí me llama la atención, porque los hábitos son lo que nos hacen. Tengo entendido que a pesar de tu, o sea, si tú en 21 días haces un hábito, tienes un cambio notorio en tu vida. ¿Realmente es cierto? Va a depender de las personas y las circunstancias. Hay expertos que dicen que son en 21 días, pero hay otros que dicen que se toma unos 66 días a 90 días para la formación de un nuevo hábito. Lo importante es poder insistir. Los hábitos se realizan o se ponen parte de nosotros en nuestra vida. Es cuando nosotros insistimos e insistimos en ellos. Debemos de identificar primero todos los hábitos que nosotros tenemos, porque tenemos hábitos negativos, hábitos buenos, y les voy a dar este dato. El cerebro no reconoce los hábitos que tú tienes. Lo importante es que quiere ahorrar energía, que tú sobrevivas, por lo tanto, tienes tú que hacer un esfuerzo por hacer un cambio para que puedas introducir estos nuevos hábitos que den resultados a tu vida. Entre esos hábitos, Yahaira, para hacerlo breve, ¿cuáles recomiendas tú que tú digas, mira, estos hábitos es lo que posiblemente puede ser que tú llegues al éxito? Ay, por supuesto. Lo primero es que ustedes tienen que hacer el hábito de la lectura. Es muy importante, y elegir el tipo de libros que ustedes van a leer. Los libros de crecimiento personal, todos son buenísimos. Está Hábitos Atómicos de James Clear. Están también lo de Tony Robbins. Está también otros autores de Mente Millonaria. Ustedes deben de elegir dentro de todo ese repertorio para ustedes crecer y entonces poder lograr el éxito. También está la parte de nosotros poder escribir todo lo que nosotros vamos a hacer constantemente para nosotros poder lograr los objetivos que nosotros queremos. Es decir, plantear objetivos, metas, escribirlas, decir los hábitos, las siguientes acciones que vamos a hacer constantemente, porque si lo dejamos a la mente, entonces la mente nos sabotea. Pero si nosotros escribimos y le damos orden a la mente, entonces ella va a actuar en consecuencia a lo que tú le dices. Uh-huh. Igualmente necesitamos gestionar el tiempo para que el tiempo no se nos vaya en otras cosas, porque a la mente le fascina distraernos. Utilizar las herramientas tecnológicas a favor de nosotros de una manera que pueda apoyarnos, también esto será muy beneficioso, incluirlo dentro de nuestros hábitos. Los ejercicios, la forma de nosotros alimentarnos.
porque si nosotros hacemos ejercicio, si nos alimentamos correctamente, tendremos las energías necesarias entonces para nosotros poder trabajar en las cosas que nosotros queremos. Quiero agregar, por último, en los lugares que pueden encontrar mi libro. Sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro y tus redes sociales? Bien, mi libro ustedes lo pueden encontrar en Centro Cuesta de la 27 de febrero en Liber Book Store, en la Sarasota, ya está también en el Economato de la UAS. Para los que viven en Santiago, está en todas las librerías de Londoiro. Y quiero decirles que este 25 de julio, nosotros junto a otro conferencista, Oliver Hidalgo, tendremos una conferencia sobre el poder de los hábitos y las 7 que te vamos a dar para tú alcanzar el éxito dentro de ese, es en Atrio Central de Acrópolis Center, 25 de julio a las 6:30 de la mañana, es de la tarde, es gratuito para todo el público. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por estar aquí y claro, ayudarnos a entender que los buenos hábitos hacen a las personas. Estuvimos hablando aquí con Yahaira Antonio, pero nada, sigan en sintonía con el superpoder. No es amor, no es amor, no es una obsesión. No me trates como un niño. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu casa. Anoche conversaba con la superestrella Sergio Vargas, que está hablando de su disco y todo. En los próximos días estará por nuestro programa El Superpoder. Y quiero pedirle disculpa a nuestra teleaudiencia aquí y a nivel internacional. Hoy debió estar Quinito Méndez tocando con nosotros, pero por situaciones ajenas a nosotros, él no pudo llegar. Así que gracias, Quinito, Carlos Valenzuela, siempre por el apoyo. En los próximos días anunciaremos la nueva fecha de que estaría aquí Quinito Méndez. Adelante, Michelle. Ustedes saben que a propósito, hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en los Conflictos. Esto se debe a que es día de reflexionar, de saber de que el abuso sexual no se debe llevar a cabo y demás. Y a propósito de eso, ustedes saben que yo he venido diciendo de una ley que está proponiendo, o que estaba proponiendo una diputada de la Fuerza del Pueblo precisamente. Ella se llama Lourdes Aybar, del Partido de la Fuerza del Pueblo, y hoy se aprobó esta ley donde dicen que las personas violadores de niños y adolescentes no pueden trabajar en lo que es las áreas donde están esas personas, o sea, donde están niños ni adolescentes. Es decir, cero escuelas, cero cuidos, cero estancias infantiles, cero animaciones, por ejemplo, también de niños y todo eso. Y yo lo venía diciendo hace un tiempo de que yo apoyaba ese proyecto de ley. Y qué felicidad siento el día de hoy, que aunque es como ustedes decían de vez en cuando, que este proyecto de ley era un poco aéreo quizás en un sentido de la palabra, porque no va a evitar que ellos sigan haciendo de la suya, pero sí da un inicio de cosas que pueden mejorar dentro de las leyes de la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Qué vamos a hacer con estos tipos que todos los días, Henry, están matando a las mujeres? Todos los días tú ves en los diarios impresos digitales, mató y se mató, hirió y... ¿Qué es lo que hay que hacer algo? Mire, judicialmente, jurídicamente. Yo creo, Rafi, que nosotros no hemos quedado cortos en ese tema. En el mes de octubre del año pasado, nosotros tuvimos reunidos con unos jueces de diferentes países y se estaba tratando ese tema. Y vimos que el país que mejor trataba el tema de la violencia de género era Costa Rica. Yo me acerqué a una jueza de nombre Ana Murillo, que trabaja el tema en Costa Rica. Y cuando yo le escuché, entonces entendí por qué a ellos se ha reducido tanto la tasa
de feminicidio. ¿Cuál es la que ellos hacen? Sencillo. Cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género en Costa Rica, automáticamente el Estado le cubre todas sus necesidades. Dígase, si esa mujer tiene que ser reubicada, el Estado le financia, por lo menos por un año, una casa y se la amuebla. Los niños se les reubican de colegio para sacarlo del entorno y le ponen un salario, un sueldo. Esa mujer está protegida. No necesita a esa persona que denunció para comer. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Las mujeres van, ponen una denuncia y esas mismas mujeres, y eso el que está en los tribunales sabe que es así a diario, esas mismas mujeres van a quitar la denuncia porque los hijos se le están muriendo de hambre, porque el sustento de la familia está presa. Entonces, yo le he dicho aquí y se lo he dicho a gente que trabaja el tema, le digo, vayan a Costa Rica, verifiquen lo que ellos están haciendo para ver cómo nosotros logramos mejorar el tema de la violencia de género. Pero aparentemente van porque han ido, pero no sé qué es lo que pasa, que aquí no se puede implementar eso. La mujer tiene un conflicto con el hombre, pero el hombre es el sostén de la familia económico. Porque la mujer no se quiere preparar. No lleguemos hasta ahí. La mujer no se quiere preparar y quiere siempre depender y estar debajo de los pantalones de un hombre. La mujer tiene que agarrar, prepararse, ser chapeo y dar su mejor versión de ella misma. Salud mental, a propósito de eso, la salud mental es bastante de los problemas y los feminicidios que están haciendo. Hay muchos hombres que se están volviendo locos en pocas, por decir algo, que lo abarcan los problemas, que lo abarcan situaciones. Y eso hacen que lleguen, que no es justificable, pero hacen que lleguen a un procedimiento así. ¿Ustedes recuerdan el caso de Lomejía Alcalá, verdad? Sí. ¿Era por falta de empoderamiento de la mujer ese problema? No, por falta de... millonario. Por falta de salud mental entre ambos. Entonces, hay demasiadas cuestiones. Por falta de salud mental en ambos. Esta situación, Henry, y que tú la has enfocado con un ejemplo como Costa Rica, es que hay que decir que Costa Rica... nos lleva la milla en todo a nosotros. En materia de derechos, sí. En todo nos lleva la milla. Sí. O sea, en todo. Inclusive, perdón, Mesa, yo tuve la oportunidad de visitar varias veces Costa Rica y vi y pregunté, allá los militares hasta hace mucho que usan armas. No usaban. Antes no usaban. ¿Sabes por qué han comenzado a usar? Porque están entrando muchos colombianos y de otros países, pero no por sí, por la gente de Costa Rica. Sí, Costa Rica nos lleva 100 años luz a nosotros. Mira, yo creo en lo que está diciendo Henry, y no es que estoy en contradicción con Michelle, pero ese problema hay que verlo más allá de lo que Michelle está enfocando, mucho más allá. No es lo mismo cuando una mujer se presenta ante la fiscalía, que hasta la propia fiscal o el fiscal le dice, no hay forma de que usted se arregle con su hombre. Sí. Yo evito eso. Sí, claro. Yo evito eso. Sin pensar la situación de la mujer, lo que está viviendo la mujer. Ah, pues mire, para que usted vaya y le lleve esta cita al hombre. Sí. Que hay mujeres que llevándole una cita al hombre han perdido la vida. ¿Entiende? No, óyeme, no, es que el Estado... en ese renglón es inoperante, no ahora, ha sido inoperante siempre. Ahora, ¿a qué aspiramos? Que como somos tan copiones, ¿verdad? Que copiemos sí, de ese claro, ejemplo. Los buenos ejemplos. Porque claro. Los buenos ejemplos hay que copiarlo y ponerlo en práctica aquí en la República Dominicana. Señores, ya está bueno que un fiscal, que una fiscal esté mandando un citatorio con la propia víctima. Ya está bueno. Y no solamente en ese tema, en ningún tema debe la víctima con una situación que hay entre dos personas. No debe ser así. Yo he visto que una mujer, óigase bien, para hacerle llegar un citatorio a un hombre, tiene que buscarse 500 pesos prestados y 1000 pesos prestados. El Estado no puede permitir eso, porque eso es algo que debe asumirlo el Estado. Por eso, en el día de ayer, observé a la ministra de la Mujer
Y dije, no, pero lo que esta señora está diciendo es en palabra, pero en hecho es otra cosa. Las mujeres han estado huérfanas, pero te pintan un país como que aquí no hay problemas. No, señora, el ministerio, oiga bien, de la mujer, ni hizo nada en el pasado, ni está haciendo nada en el presente para preservar la vida de la mujer. No es verdad que están haciendo nada. No es verdad. Sí, eso es verdad, así es. Entonces, eso deberían abolirlo, eso. ¿A qué debe abocarse el Estado Dominicano? Y no me voy a cansar de pedírselo al Ministerio de la Familia. Y que el Ministerio de la Mujer sea una dirección. Que lo de la juventud sea una dirección dentro del Ministerio de la Familia. Entonces, cuando tengamos un Ministerio de la Familia, a lo mejor podamos copiar ejemplos como el de Costa Rica. Mira, y eso que tú estás proponiendo, Mesa, es interesante, y más cuando el gobierno está abocado a una reforma fiscal, porque de acoger ese planteamiento de un Ministerio de la Familia reduciría el tamaño del Estado y quizás quitaría muchísima burocracia que hay en muchas instituciones, porque imagínese que usted quite el Ministerio de la Mujer, quite el Ministerio de la Juventud y lo concentre en un solo, ya usted está acabando con una burocracia. Ya usted está reduciendo el tamaño del Estado. Y creo que ese es el lobby más grande para el Ministerio de la Familia. Claro. Que los Estados, en lugar de achicarse, lo que quieren ser cada vez más grandes y viven creando cosas y creando cosas y creando cosas que al final no sirven porque lo que hace es que envuelven la burocracia, pero no dan los resultados. Para nada. Pero mira, tú sabes una cosa, que aparte del mismo tema sobre eso, sobre la violencia, el femicidio y lo demás, hay que exhortarle a la mujer precisamente, ya que, por ejemplo, un gobierno no puede hacer algunas funciones dentro del mismo para poder ayudarla, ni la misma ley no protegen tanto a la mujer en eso. Lo que usted tiene que hacer es simplemente, cuando usted ve una situación que en su casa le están humillando, la están maltratando, le están dando golpes y demás, usted salga de la mejor vía. Déjese de esa persona, porque hay muchas personas, muchas mujeres que creen que por el hecho de aguantar van a seguir comiendo, no sabiendo que cualquier persona, cualquier familiar le puede dar una mano a esa mujer para que pueda salir adelante. Es lo que yo digo, ¿de cuánto? Yo creo que es importantísimo, Mesa lo ha escuchado decir en otras ocasiones, de que se debe implementar, se debe establecer el Ministerio de la Familia, que ahí se concentraría todo. Todos los días están matando mujeres. Todos los días matan mujeres. Y eso es lo que llegan a los medios. Yo me imagino, aparte de eso, de ese resultado de morir, el trastorno psicológico que debe de haber en muchísimos hogares. Tipos dándoles golpe a las mujeres, que son valientes ahí, pero cuando llegan a la cárcel, son más mujeres que yo no sé ni qué. Pero Henry, no sé. Henry, que ha estado involucrado en ese sector, que es el sector de los envejecientes. No me deja mentir. Aquí hay hijos e hijas maltratando a su padre. Sí, claro que y, sí. Claro que sí. Y el otro hijo o uno de los hijos abre un proceso y no encuentra dónde ir a resolver el problema, Rafi. Eso da vergüenza en una sociedad como esta. Y yo tengo un ejemplo. Óyeme. Se ha cansado de dar vuelta y la mandan para allá, la mandan para acá, la mandan. Y no hay la forma, burocracia. Y no hay forma. La burocracia. ¿Te entiendes? Y dos hijos maltratando a su padre y a su madre, hasta dejándolos sin comer. Y el Estado es inoperante con eso. El Estado no reacciona ante ese maltrato. Entonces aquí hay problemas, señores. No, y le voy a decir algo, señores. Aquí hay problemas. Cuando una madre es capaz de denunciar a un hijo. Yo tuve un caso no hace mucho, quizá 2 años, de una señora que vive en la Gaspar Polanco, una señora como de 80 años, que el hijo tenía problemas de adicción. Y el hecho es que tuvimos que hacer un proceso porque hasta golpeaba a la señora. Y yo cada vez que esa señora la veía yo en el tribunal, que me abrazaba a mi hijo, eso a mí me partía el alma, porque yo la miraba a ella y a los mismos tribunales la miraba y decía, oye, ¿cómo es posible que un hijo pueda afectar a su madre? Y la justicia no dice nada. Dios mío. No hace nada, por Dios. Eso es espeluznante.
Porque se supone que el Estado tiene que ser el protector número uno de los ciudadanos de y todos. De las ciudadanas. Así de es. Todo el mundo. Así es. Cuando un Estado no se convierte en un protector, no tiene razón de ser. No, y recuerden algo, que el Estado está fundamentado en su texto constitucional, le da lo que es como el acta de nacimiento de los Estados, y el Estado dominicano está fundamentado en la dignidad humana. Claro. Y esa dignidad humana, el Estado, como primer garante de los derechos fundamentales, tiene no solamente que garantizarlo en el sentido de la letra, sino que tiene que garantizarlo creando todos los mecanismos para que no se vulneren los derechos de las personas. Y eso es un tema que tenemos en la República Dominicana, que tenemos muchas leyes, tenemos muchos derechos plasmados en las diferentes normas, pero cuando usted va a la realidad, cuando usted va a motorizar eso y para que se respete ese derecho, usted no encuentra dónde ir. No encuentra dónde ir. Y eso es un tema. Eso es así. Edique CONAPE, no sé qué otra institución, CONAP, no, es que eso es familiar. Óigame, sí, sí. Eso es lo que dicen. No, eso es familiar. Saltando. Sí, esquivando. Esquivando. Sí. Exacto. Pero familiar no, porque estamos hablando de un maltrato psicológico, un maltrato sistemático, un maltrato económico. Pero por Dios. Yo creo que pasa que todavía no hemos encontrado un Estado, un gobierno que en verdad le duele a la gente. Es la realidad. No, en Estados Unidos, un envejeciente... De una vez, tiene un lugar de acogencia de una vez. Y sí, protegido sí. Por el Estado. Exacto. No, mira, en Estados Unidos la gente lo dice en forma sí. De chanzas, pero una realidad. En Estados Unidos hay tres grupos que tú le puedes poner la mano. Niño, sí. Envejeciente y los perros. Sí. Mira, sí, si usted sí. Tocó un asunto de eso, prepárese. Tiene problemas. Sí. Pero graves. No, que fíjate un caso, mira un caso que uno lo toma chercha y todo, pero un caso real. Precisamente hablando de eso, de que los perros en Estados Unidos son una parte fundamental. Hicieron en Manhattan, precisamente, hicieron unas casitas de perros para que las personas, donde hay lugares que no pueden entrar los perros, por ejemplo, dejan los perros ahí con aire acondicionado, con toda una casa, y le ponen una clave a través de una aplicación. Usted ve el estado de su perro, cómo está, le dan comida, le dan de todo. O sea, es decir, que allá los perros son más valorados que las personas aquí en República Dominicana. No es que sean más valorados, Michelle, no. Es que son protegidos. Se protegen. Es un cuido, no claro. Es que sean valorados. Pero no te vayas más lejos, porque... que aquí las personas envejecientes, los ancianos, por ejemplo, van a una casa, a un asilo de aquí, de República Dominicana, y automáticamente tú ves el maltrato, lo ves que se acaban más rápido, se mueren más rápido. ¿Por qué? Porque lo maltratan, no le dan alimento. Es un qué, abuso Michelle? Que hay dentro de esas pero, instituciones. No estaban denunciando, Mesa no fue que denunció sí. Lo de Conani aquí. Sí, pero ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué sucede eso en los lugares de ancianos? Porque esos lugares son mantenidos por dádiva, no por el Estado. Ah, tú, eso Estados hay Unidos, que regularlo. Exacto, en Estados Unidos lo asume el Estado. Aquí son instituciones benéficas o los aportes que hacen los mismos hijos, con eso mantienen como un pago. Esos hogares. Que bastante caros son los asilos privados. Son caros. Eso es carísimo, pero señor. El servicio, caro, ¿verdad? Pero el servicio, es como dice Michelle, el servicio es ineficiente. Y también lo maltratan. ¿Tú entiendes? Sí, claro. Y a veces ni lo bañan. Lo bañan si hay una persona, un familiar que anuncia. Ahí le pasan un pañito por arriba. Pero óigame, yo vi un caso recientemente, señores, para que ustedes vean cómo anda este país. Para que ustedes vean, sencillamente. Un señor de buena familia fue llevado a un asilo de ancianos. ¿Y tú sabes qué hizo la familia? Jamás nunca pasó por ahí. ¿Aquí? ¿Hay muchos? Jamás nunca pasó. No, eso pasa de forma recurrente. Hay muchos. Recurrente. Y, o si no, que lo tiran a la calle. Y tú ves muchísimos envejecientes ambulando en la calle. Que hay algunos que, por ejemplo, sufren de Alzheimer. Pierden la memoria, no saben dónde están, no saben quién ni quiénes son ellos mismos. Y lo tiran a la calle. ¿Saben cuál es la realidad de nosotros con relación al envejeciente? Yo creo que son dos realidades. Si el envejeciente no tiene nada, nadie lo quiere. Si el envejeciente tiene dinero, todos lo quieren. Entonces el problema sí, es se va a quedar con él. Ese es el problema. Ese es verdad. El problema americano con un problema así de interés. Interés. Señores, sí, verdad. Lo más doloroso para un ser humano no es morir. No, eso no es lo más doloroso. Lo más doloroso para un ser humano es morir en vida. Sí, seguro que sí. Mira, recuerden que hablamos ahorita del caso del accidente. Y acaba de salir una información, y es que el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO,
Julio César de la Rosa Tiburcio, dice que el caso de su hijo debe ser tratado como un homicidio, por lo que yo le decía ahorita. Así es que debe ser. Ahora, con la ley que tenemos, no se puede. Ahora, no se puede. Él está, en lo cierto, él está en lo correcto, pero lamentablemente ningún juez va a administrar este caso por los sentimientos de Julio César. Así es. Ni por los sentimientos de la persona involucrada. Lo que hay que cambiar las leyes. Sino por lo que tenemos tipificado en nuestra Correctamente, ley. Correctamente, así es. Eso es lo que se va a, eso es lo que va a primar en ese juicio. Y Julio César, como abogado, como especialista en el derecho, tiene conocimiento. No, él lo sabe, pero él habla del dolor. Habla del dolor. Ahí está hablando el dolor del padre. Es que está hablando. Claro. El dolor del padre. Que vaya nuestra solidaridad para él también, porque realmente es una situación muy difícil. Señores, miren, pidámosle a Dios no pasar por un acontecimiento tan terrible, tan odioso como el que está pasando Julio César de la Rosa. De verdad que muy, muy fuerte, muy fuerte. Así es, señores. Pero nada, mañana será otro día aquí en el Superpoder, donde le estaremos llevando a todos ustedes las informaciones a nivel nacional e internacional, como tanto les gusta. Pero mientras tanto, siga disfrutando. Claro que sí. Sigan disfrutando de la programación completa de Super Canal. Hasta mañana, señores. Claro. Eso, sí. Escucha bien, oye lo que me pasó. Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Oh, 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 oh. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Ay, mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando me pique el hambre. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pique el hambre. Déjame tranquilo, Yari. Anoche me fui con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. Caí tipo 7 a la casa, me quemaba el sol. Mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12:30 cuando me pique el hambre. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande, háblame tipo 12:30 a las 12:30, llámame. Amigos, andaba con César Motor, con Wilson Sánchez, con Soto Bayón no andaba, andaba con Pitini, con Oliver, con Zarzuela también, con todos mis amigos, déjame tranquilo, para una noche de